And a quick reminder today to please take all litter to bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hello, hoy tenemos un clima más que agradable y cabe match. Destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta de fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. And this is now today's lineup. Number one, Jordan Pickford. Number two, Tarkowski. Number 23, Coleman. Number 27, Idrissa Gueye. Ha comenzado el partido. Rubén Díaz estaba atento para cortar. Grealish. Comenta Diego Latorre. A propósito, Diego, ¿quién va a ser el jugador distinto hoy? Yo tengo ganas de ver a Rodri en acción. Fue uno de los volantes más codiciados de Europa cuando estuvo en el mercado. Muchos lo veían como un componente integral de la próxima generación de mediocampistas españoles. Es fantástico ver cómo protege la pelota, aportando equilibrio y contención al equipo. Si me lo permitís, Diego, voy a coincidir con tu opinión. Saca el pelotazo para los delanteros. Muy, muy inteligente para recibir a espaldas de la defensa. Grealish. Laporte. La maneja Walker. Bernardo Silva. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Le viene y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Ahí va otro pelotazo. Onana. La juega larga, el pase fue malo. Se diluye el ataque. Bernardo Silva. Gundogan. Lindo espacio encontró por ese lateral. Pase al medio. Corta en el centro. Abre el juego por la izquierda. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Un derroche de talento. Gran centro. Rechaza el balón para salir del ahogo.
Hace rato que están aprovechando el carril izquierdo. Se repiten los centros de esa zona. Insisten en atacar por ese camino. Quizás estudiaron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia. La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona si quieren evitar sobresaltos. Walker, corta el pase y tranquiliza. Grealish. Coleman. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Grealish. Coleman. Fútbol de posesión, mi querido La Torre. Amado por unos, discutido por otros. La realidad es que no cualquiera puede hacerlo bien. No, para nada. El que cree que es cuestión de pasar la pelota y correr se equivoca. Requiere inteligencia, creatividad, paciencia y, por supuesto, jugadores de buen pie. Como alguien dijo una vez, jugar al fútbol es simple. Infracción, falta, tiro libre. Walker. Laporte. Se acerca el entretiempo y no hay goles por el momento. Bernardo Silva. La recibe Gundogan. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La agarró genial. Aquí está. Qué cerca se quedaron de la gloria. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Coleman. La juega bien hacia adelante. Qué lástima. Si pasaba era buena, ¿eh? Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. La saca justo con buen rechazo. Coleman. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué te pareció la primera mitad? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Substitution. Señoras, señores, vuelve a rodar el balón. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0 a 0. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Y prueba de nuevo. Siguen sin poder convertir. Erran todo lo que se les presenta. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final.
Bernardo Silva. El envío que viene de Bernardo Silva. Walker. No, muy flojo el pase. Envío profundo a la carrera. Le pegó nomás. ¡Qué terrible reacción! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! Apareció quien esperábamos que apareciera y en el momento ideal para su equipo. Él ya hizo lo suyo. Ahora veremos cómo responden los demás. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Floja la respuesta del arquero, ¿eh? Dejó el rebote ahí, en una posición muy comprometida. Volvemos con el marcador 1-0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego. Coleman. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Bernardo Silva. Está muy marcado. No lo dejan jugar. Y claro, están apretando en el sector donde nace la jugada. La idea es entorpecer la salida, obligarlos a equivocarse. Cortan el avance, bien plantados en campo propio. Vio el desmarque, atención. Mete un centro. Cabecea, puede ser. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Peligrosísimo ese centro. La defensa va a tener que impedir que esas acciones se repitan. Substitutions taking place. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Le devolvió la pelota, qué regalito. Quedó mano a mano, puede estar el gol. El arquero, impresionante. Haaland aplaude al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia. Así se van preparando para su segundo córner. Y una ocasión desde la esquina para el rival. La saca con los puños. Excelente control de la pelota. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Rubén Díaz trata de aguantar la presión. Nikolenko. Mares. De Bruyne. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Gundogan. ¿La aguantará? La abre al sector izquierdo. Buen pase. La mandan hacia adentro. Saca la pelota bien lejos del área. Recuperan el balón. Nueva chance. Saca el pelotazo para los delanteros. No, por ahí es imposible pasar. Haaland. Corta justo y despeja. Gran esfuerzo físico para tapar el tiro. Sí, percibió el remate y no lo dudo. Es su tercer córner, si no me equivoco. El rival sigue con uno. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. Quedaron muy expuestos atrás.
Pelotazo largo para cambiar de frente. No, muy flojo el pase. Siguen arriesgando sobre el final, a pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Me parece que quiere enganchar por adentro. ¡Qué impacto! Coleman. Lo vio bien, busca el pase. Están bien ubicados en la mitad de la cancha. Cortan todos los pases peligrosos. Álvarez. Abre el juego por la izquierda. La pelota llega al área, pero ya no hay nadie. Pase al hueco. Mahrez. Mahrez. Asegura hacia atrás y vuelve Bernardo Silva. Y se luce el uno con este atajadón. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Busca el espacio por afuera. Rubén Díaz. De Bruyne. De Bruyne. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, excelente anticipo. De Bruyne. Mahrez tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Impresionante disparo. Y casi, casi, casi marca. Cuando el árbitro marca el final del partido, se ha terminado esta historia. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien. Grealish, la figura del encuentro según los votos de la gente. Merecidamente, en mi opinión. No, no se jugó bien para nada, ¿eh? De hecho, esto pintaba para un 0-0. Pero esa jugada aislada terminó dándoles el triunfo. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches.